Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 46 minutos. Bueno, ya escuchábamos la posición del Partido de la Revolución Democrática en cuanto a esa iniciativa de ley que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Tenemos en la línea al diputado Jorge Triana Tena. Él es diputado del Partido Acción Nacional en el distrito, por el Distrito Federal. Es presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de la Comisión de Gobernación. Te agradezco mucho, diputado Jorge Triana, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Encantado de estar con ustedes. Mira, comentaba hace un momento con respecto a los contratos establecidos en las leyes mexicanas tienen por principio un objeto. El contrato de matrimonio, su objeto inicial, el espíritu del legislador, era el de la procreación. El Ejecutivo Federal envía una iniciativa donde se permite el matrimonio entre personas de mismo sexo. Ya en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, los contratos de ese sentido pues fueron abrogados y se impuso una nueva figura donde se permite que contraigan matrimonios dos personas. No especifica inclusive la ley vigente qué tipo de personas. Pudiera ser que una persona moral, en el caso de cómo está expresada la ley y la norma, contraiga nupcias o se case con una persona física. ¿Qué opinión les merece y cuál es tu punto de vista de manera personal? Mira, Eduardo, a ver, primero cabe aclarar que pues esta iniciativa que envía el presidente al Congreso, creemos nosotros que tiene el carácter de oportunista y electorera. Te voy a decir por qué. Desde el día 12 de junio del año 2015, es decir, hace casi un año, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación instó a jueces y magistrados del Poder Judicial a que en todas las resoluciones que tengan que ver con el tema de matrimonio igualitario resuelvan lo mismo, que es a lo que los... ¿no? A que resuelvan que es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo y que no cabe la discriminación en este caso. De tal suerte que hay estados, solamente el estado de Colima, donde si bien es cierto no está regulado el matrimonio igualitario, sí se han casado personas del mismo sexo porque interpusieron un recurso de amparo, un juicio de amparo, y bueno, pues se les obsequió y pudieron contraer nupcias de esta forma. También instó la Suprema Corte, me viene a la mente, el Estado de Jalisco, al Congreso local, para que legisle en la materia y homologue este criterio del Poder Judicial, pues a todas las legislaturas locales. El presidente de la República tuvo, para presentar esta iniciativa, desde el 13 de junio del 2015 hasta el día de hoy, y lo hace justo a la mitad de un proceso electoral de una elección en 12 entidades federativas, donde casualmente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática mantienen una alianza en varias de estas entidades, muy importante, con posibilidades de derrota para el partido oficial. Y bueno, pues una vez más, es la provocación que venga el discurso de que somos agua y aceite, que no nos llevamos. No vamos a caer en esa provocación, no conocemos el contenido aún de estas iniciativas, vamos a estudiarlas y atenderlas en cuanto sean turnadas a comisiones, pero bueno, pues creemos que viene a destiempo esta iniciativa del presidente de la República, lo cual no quiere decir pues que en el Partido Acción Nacional se escuchen todas las voces. Hay quienes están a favor de este tema, hay quienes están en contra, tomaremos una decisión de manera colectiva y será la mejor. Ahora, escuchaba a Cecilia Romero Casillas en un rechazo absoluto de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque dice que viola la esencia de las instituciones sociales como el matrimonio y la familia. ¿Cuál sería la postura en este caso del partido? Me temo que jurídicamente no hay para dónde hacerse. Es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia es fuente de derecho. Es inatacable esta resolución jurídicamente de la Suprema Corte de Justicia. Yo respeto muchísimo la posición de mi compañera, pero jurídicamente es muy contundente la resolución que se tomó y a lo que está instruyendo pues prácticamente a todos los poderes la Suprema Corte. De tal suerte que pues no hay muchos elementos legales para votar en contra, por más que haya esta apreciación de carácter personal.
insisto, hay voces a favor y en contra, muy disímbolas, va a ser un debate muy rico al interior de nuestro partido. Debo decirte que los principios de doctrina del Partido Acción Nacional no contemplan este punto muy en específico. Es muy distinto, por ejemplo, al tema de la interrupción del embarazo, donde sí somos muy claros en defender la vida desde la concepción. Aquí hay un vacío y, bueno, pues tenemos que apelar a la libertad de conciencia de cada uno. Yo, por lo pronto, Eduardo, en lo personal, estoy a favor del tema. No tengo ningún inconveniente en que dos personas del mismo sexo contraigan nupcias. Me parece que ni siquiera debería estar a discusión este asunto a consecuencia de esta jurisprudencia que te estoy aludiendo. Yo comentaba hace un momento en la entrevista de que siento que el legislador ha sido omiso o acusa flojera en no querer definir los contratos tanto del matrimonio entre personas de diferente sexo y estos matrimonios igualitarios del mismo sexo. ¿No sería prudente ahí, en aras de preservar los derechos que tienen las personas de diferente sexo que contraen matrimonio con la finalidad de procrear hijos, establecerlo en un apartado y, por otro, establecer el contrato igualitario de matrimonio para aquellas personas que lo que pretenden es formar familia, procurarse amor, procurarse ayuda, respeto y demás, pero sí hacer la diferenciación, así como cuando hace uno un contrato de comodato o un contrato de arrendamiento, que a final de cuentas versan sobre el mismo tema, pero tienen diferente objetivo? Pues vaya, esa es una posibilidad. De hecho, ya hay países que han adoptado esta figura. Uno puede elegir cuál es el tipo de contrato matrimonial que está contrayendo. Y es más, aquí mismo, en nuestro país existen figuras como la sociedad de convivencia, como la sociedad civil familiar, en algunos otros estados, hay varios nombres que contemplan esta posibilidad. Pero mira, lo que no podemos hacer, Eduardo, jurídicamente no es posible, es suponiendo que dejáramos encorchetado en la Constitución como está y que dejáramos claro que el único fin es la procreación y que impidiéramos que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, bueno, esto no sería posible. Inmediatamente después vendría un juicio de amparo que ganarían en automático a consecuencia de esta jurisprudencia de la Suprema Corte. De tal suerte que lo único que se está planteando es homologar nuestra legislación federal con este criterio de nuestros ministros de la Suprema Corte y no hay mucho espacio para dónde hacerse, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas, esto en muchos mexicanos todavía va a estar a debate, ¿no? Para entender cuál es el espíritu que se pretende en el Estado mexicano en función del matrimonio. Y yo he comentado mucho que las personas tomamos decisiones en función de la información que tenemos. Muchas veces esa información es mala y tomamos malas decisiones. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que podamos ahondar en el tema y dar mejor información para que nuestra audiencia tenga los elementos y el criterio suficiente para poder discernir entre lo que es y lo que debe ser, si me lo permites. Por supuesto, Eduardo, aclarándote una vez más, con mucho gusto te acompaño, pero aclarando una vez más que una cosa es el debate que tiene que ver con lo interno, con lo moral, con lo ético incluso, con nuestra apreciación de carácter muy personal, y otra cosa es el debate de carácter jurídico donde, insisto, pues es prácticamente, por llamarlo de alguna forma, cosa juzgada estos criterios. Vaya, solamente se trata de una homologación, y bueno, vamos a esperar a ver cómo viene la iniciativa. Bueno, y explicarlo también en esos términos, ¿no? Porque muchos nos estamos metiendo en el debate de que si se vale, no se vale, que si es o no es, cuando en lo jurídico, en la ley vigente, ya está plasmado, ¿no? Entonces, que lo entendamos también de esa manera. Sí, por supuesto. Una cosa es el debate legal y otra cosa ya será el debate moral o de la opinión personal que tenga cada una, que todas son muy, muy respetables, por supuesto. No conocemos las iniciativas. Aún no las hemos revisado, no las hemos atendido. Vamos a esperar a que sean turnadas a comisiones, porque no es el único tema, Eduardo, que se está tocando. También se está tocando el tema de las actas de nacimiento y las modificaciones para las personas que cambian de nombre porque son transgénero, el tema de la no discriminación en el lenguaje que se utiliza en la legislación, etcétera. Son varios temas que habrá que abordar a profundidad para poder tener un criterio claro. Por lo pronto, lo que te puedo decir es que Acción Nacional está pendiente de su contenido, que lo vamos a estudiar a precisión y vamos a tomar
tomar una decisión para votar en bloque como partido político, apelando a la libertad de conciencia y escuchando todas las voces. Fíjate que me está llegando un mensajito y me dice que el transgénero, en el caso de los hombres que cambian de género a mujer, pues que en el papel podrá decir que son mujeres, pero en la realidad siguen siendo hombres, ¿no? Habría que tomarlo muy en cuenta para que a la hora de plasmarlo en las leyes, pues no se les dé la facultad de ser mujeres a los hombres, ¿no? Biológicamente así es. Vamos a esperar a ver cómo viene la iniciativa del presidente de la República, que insisto, viene a destiempo, viene en medio de un proceso electoral y que lo que busca es dividirnos con nuestros aliados del Partido de la Revolución Democrática y de izquierda. Bueno, ojalá que no se dé esto en el plano político, pero que sí se dé en el plano ético y moral para que tengamos una mejor ley todos los mexicanos. Muchísimas gracias, diputado Jorge Triana Atena, por habernos tomado la llamada, por tus comentarios y por la información que nos hiciste el favor de dar. Al contrario, buenas tardes, gracias a todos. Muchas gracias, es el diputado Jorge Triana Atena. Él es presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias e integrante de diferentes comisiones. Ya vemos la postura, ¿no? En algunos casos se toma como bandera. En este, el Partido Acción Nacional dice que es una cuña para desunir precisamente las alianzas que han hecho PRD y PAN. Vamos a observar qué es lo que sucede en estos días, porque las elecciones ya son el 5 de junio y sin lugar a dudas, cada quien quiere jalar para su molino. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio?